Comisión Nacional del Agua solicitó a la Secretaría de Hacienda 2.610 millones de pesos para realizar 330 estudios en los próximos 4 años que permitan rehabilitar 5.000 kilómetros de bordos y reducir así el riesgo de inundaciones en áreas productivas. Las únicas entidades federativas en las que no se levantarán informes son Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Y el gobierno de Guanajuato anunció que a través de una relación directa entre proveedores y las grandes empresas, se buscará la forma de apoyar a los productores agrícolas afectados por los bajos precios en la comercialización del sorgo. Otra salida a la problemática es almacenar el sorgo para comercializarlo cuando aumenten los precios. Y en apoyo a los damnificados por la tormenta tropical Manuel, la delegación de la Zagarpa en Colima entregó provisiones al DIF estatal, resultado del acopio de aportaciones de todo su personal, quienes donaron comida, enlatada, granos, cereales, así como artículos de aseo personal y limpieza del hogar. La delegación de la Zagarpa en aquella entidad eligió entregar este donativo al DIF por ser una de las instituciones más comprometidas con la población afectada. Por último, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San Luis Potosí tiene contabilizadas 30.000 hectáreas anegadas como resultado de los pasados fenómenos meteorológicos en las 4 zonas del estado. Héctor Rodríguez Castro, titular de la dependencia, explicó que solo 5.000 hectáreas están aseguradas, por lo que en caso de certificarse daños en las 25.000 restantes, se tendrán que pedir apoyos extraordinarios para los productores que hayan visto afectada su cosecha. Estas fueron las breves nacionales. Regresamos contigo, Jesús.